nosotros creemos que después de la presidenta autoproclamada, que es tema de interinato por el momento hasta que pueda llamar a las elecciones, lo que no debería es trancarse y paralizarse los proyectos que están en continuidad, teniendo en cuenta que en el departamento de Tarija hay varios proyectos, programas que han sido financiados mayormente por el gobierno nacional. Entonces, por lo tanto, pedimos de que esos proyectos no sean paralizados, sino más al contrario, puedan ser ejecutados, teniendo en cuenta que ya estamos a fin de año y que el tema administrativo cierra hasta el 15 de diciembre y lo que no queremos perjudicar es a la población que van a ser beneficiados con estos proyectos. Sí, sí, en realidad de manera técnica se ha revisado, también se ha coordinado tanto a nivel nacional con la misma subgobernación de Bermejo, por lo tanto, por eso es que también hemos ratificado este convenio. ¿Qué proyecto es el que se está llevando? Es un convenio que hemos ratificado, un proyecto de salud en el municipio de Bermejo.